Hola, hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Jonathan. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Edwin. Buenas noches, Cristina. Ahí está Flor, Leticia, Wendy, Melvin. Quiero ver quién más está ahí. Blanca, José Daniel. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Gracias por la puntualidad. Vamos ya con nuestra sesión número 9, si no me equivoco. Vamos a corroborar calendario. Vamos con el número 9. No, la 10, ¿verdad? Quiero ver. Salen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos en la 10 ya. Número 10. Sí, ¿verdad? Empezamos el 5 de julio. Sesión número 10. Bien. Bienvenidos a la sesión número 10. Vamos a comenzar ya por honor a la puntualidad. Ojalá que los demás se vayan incorporando en el transcurso de los primeros 10 minutos. Nada más, antes de comenzar la clase, me gustaría saber pues cómo van en la plataforma, si la han venido trabajando. En teoría ya deberían de llevar los laboratorios 2 finalizados, los 3 estar en esta semana trabajándolos, los de la sección número 3. Que está ya en, veamos, son, si no me equivoco, 3 laboratorios, por lo que logro percibir acá. Vamos a corroborar esa parte. Levánteme la mano quienes ya finalizaron los de la sección 2, de los que están aquí presentes, los laboratorios de la sección 2. Vamos a ver. Ok, excelente. Vanessa, José Daniel, Cristina, no me levantaron la manito. Si van todavía atrasados en eso, hay que hacerlos, por favor. Esos tenían que haber estado terminados el fin de semana. Por acá voy a mostrar en pantalla la plataforma para que podamos chequear. Estos son, gracias, ya pueden bajar la manito los que ya lo hicieron. Por acá está, estos son los de la sección 2 hasta el laboratorio 6. De ahí vamos con la sección 3. Que en teoría vamos a comenzar ya contenido. No me agarra, permítanme. Ahí está. Este examen ya lo pueden hacer. El examen de medio curso. ¿Quiénes ya hicieron el examen de medio curso? Ok, excelente, por ahí veo manitos abajo, Edwin, Leticia, Lorena, hay que ponernos ahí las pilas, avanzar en ese, Edwin ya lo hizo, muy bien, gracias Edwin, excelente, bien, Leticia también, muy bien, excelente, excelente, bien, entonces vamos bien, finalizando esta parte de medio curso, está muy bien, aquí estamos en la sección 3. Acá tenemos el laboratorio 7, que son, entendería que son 1, 2, 3, 5 preguntitas o 4. 4 preguntas. Excelente, excelente. Aquí estamos, que es el Social Media Marketing. Ahí pueden ver el material que se les explicó, que se les ha subido de esto. Los objetivos claros del Social Media Marketing, igual lo vamos a reforzar en el día de mañana. Una estrategia de redes sociales, que es lo que permite, ahí escogen ustedes. La red social que cuenta con 2 millones de usuarios, ¿cuál es para ustedes esa? ¿Verdad? Ahí estamos, este está corto. ¿Quiénes ya hicieron este? ¿Quiénes ya hicieron el laboratorio 7? Muy bien, Edwin, gracias. Excelente. Excelente, Blanca, muy bien. Vanessa, muy bien. Excelente. Hay varios que ya lo hicieron. Gracias, Wendy, Blanca, gracias. Aquí está el laboratorio 8, que es el marketing conversacional, una estrategia de crecimiento conversacional que debe ofrecer. ¿Cuál de las siguientes es una clave de marketing conversacional? ¿Cuáles son las fases para implementar el marketing conversacional? Son 4 preguntitas. Por aquí está el contenido, miren. Aquí lo pueden encontrar, las respuestas. Plan de implementación de marketing conversacional. Si no lo han hecho. Si ya lo hicieron, pues qué bien. 4 preguntitas en el laboratorio 8. Y en el laboratorio 9, conversión es la siguiente frase. Una herramienta esencial en la estrategia de conversión es crear un camino de conversión eficaz, correcta o incorrecta. ¿Cuál de los siguientes no es un paso para crear un camino de conversión? Para crear caminos de conversión es importante tener en cuenta 4 preguntitas. Por aquí hay material también, estrategia de conversión, miren. Aquí hay más material para que puedan encontrar sus respuestas. Miren, por aquí hay una, ¿ve? Para crear caminos de conversión es importante tener en cuenta. Por ahí estaba esa pregunta en ese laboratorio. Ahí está la respuesta. Miren. Por aquí, por aquí. ¿Ven? Por aquí, por aquí. Miren. Estamos. Ahí está el material. Bien, hasta ahí tendría que estar para este domingo finalizado. Finalizado. Bien, vamos a pasar a la sección en la que estamos. Vamos a terminar el contenido de hoy. Déjenme subir por acá la pantalla. Bien, voy a compartir ya la pantalla para que podamos finalizar la parte de las estrategias. Ayer nos habíamos quedado, siempre estuvimos hablando del plan de contenidos. Nos habíamos quedado en esta parte. Para hacer un resumen, hablamos pues básicamente cómo comenzar esa estrategia de marketing de contenidos, por qué es importante el plan, tener un plan de contenidos. Veamos. Para hacer un feedback breve, hablábamos ayer acerca de la importancia de tener un plan de contenidos, cómo elaborarlo, por qué era necesario tener un plan de contenidos. Hablamos también de qué era lo que incluía un plan de contenidos, donde dijimos que podíamos incluir el análisis FODA de la estrategia, la investigación de mercado, la definición del buyer persona, la búsqueda de palabras claves que también tenía que ir incluido, el conocimiento de segmento de mercado, la elaboración de un calendario editorial, que ayer también decíamos que tiene que ir incluido. ¿Qué riesgos se corren al no tener un plan de contenidos? También lo hablamos, dijimos que teníamos, uno de los riesgos era pues tener la visión limitada de la jornada del cliente, otro riesgo, también decíamos cómo evitar cada riesgo. Otro riesgo era la sensación de que los contenidos no sirven y decíamos cómo evitarlo. Otro riesgo era la falta de orden en ideas y procesos. También se explicó cómo se puede evitar. Las metas mal estructuradas, ¿verdad? Y decíamos cómo se pueden evitar las metas mal estructuradas. Entonces, esa parte, digamos que eso fue lo que más tocamos el día de ayer acerca del plan de contenido, de lo importante de tener ese plan para la elaboración de estrategias de marketing de contenido y la ejecución de estas. Entonces, ¿qué es lo que concluimos de esta parte del tema ayer del plan de contenidos? Decíamos que con todo lo que hablamos, siempre se debe asociar, digamos así, los objetivos estratégicos de un negocio a los objetivos de las estrategias del marketing de contenidos que estamos haciendo. Y que de esta manera, pues el plan tendrá mucho más sentido. Entonces, toda estrategia, decíamos también, para hacer una conclusión y un resumen, implica una inversión. Y la falta de planificación puede resultar algo, no quiero decir la palabra caro, pero en este, a mí no me gusta usar la palabra caro, porque para mí no hay nada caro. Para mí hay precios altos y hay precios bajos. Para mí hay precios que no puedo pagar y precios que sí puedo pagar. Entonces la palabra caro me juega algo en mi mente, me rebota en el cerebro cuando usan esa palabra, porque no hay nada caro, simplemente hay precios altos y precios bajos. Entonces cuando dicen, ay, qué cara está la canasta básica, no, no está cara, ha subido el precio, que es diferente, ¿ya? Entonces ya no se ajusta a mi presupuesto del hogar, es diferente, porque yo tengo un presupuesto que cada vez que eleva los precios se me complica un poco en el bolsillo, ¿ya? Pero la palabra caro me juega sucio a mí en mi mente, ¿verdad? Sin embargo, existe la palabra. Entonces, digamos que cuando hay una falta de planificación, puede salirle un costo, para no decir la palabra cara, un costo más alto a la empresa. Entonces, al tener este resultado de este precio más alto, o de dar un retorno, digamos, muy bajo al contenido creado, entonces esto resulta ya perjudicial financieramente hablando para una empresa, porque invertimos, pero no vimos ese retorno de inversión, ¿ya? Entonces ahí es donde viene esto del término el que sale caro, pues, pero como les digo, no me gusta la palabra, entonces dejémoslo en que se sale un costo alto que no tiene retorno de inversión y por ende no es rentable. Entonces, el marketing de contenido no puede ser ajeno a esta parte, ¿ya? Lo que convierte esto a un buen plan de contenidos en una prioridad, ¿ya? Si sabemos que no tener un plan de contenidos nos va a traer costos altos, entonces tenemos que entender que el plan de contenidos es una prioridad, ¿ya? Entonces, cuando creamos contenido, debemos siempre tener en cuenta qué objetivos queremos lograr y de qué forma nuestros contenidos se complementan entre ellos para poder lograrlos, con el fin de ofrecer una experiencia y un proceso al lector o al visitante que lo ayude, por supuesto, a tomar una decisión de compra, o sea, que al final se convierta en un negocio cerrado. Entonces, de la misma manera, tenemos que tener en cuenta los plazos y los canales que se van a usar para publicar este contenido. Eso es fundamental para que este tenga muchas bajas oportunidades de ser consumido, ¿ya? Si yo ocupo los canales correctos, tengo muchas más posibilidades de que mi contenido tenga la oportunidad de ser consumido por mi cliente, ¿ya? De la misma manera, así quedamos y esperamos, ¿verdad? Que esto, digamos, que todos estos tips o estos consejos que se han venido hablando sobre el plan de contenidos realmente sean útiles a la hora de que ustedes estén armando una estrategia de materiales en su blog de sus emprendimientos, en sus blogs corporativos, en los blogs que tengan de la empresa en la que trabajan, etcétera, ¿ya? Entonces, hay una guía, vamos a ver si se las puedo compartir. Hay una guía que les puede servir. Déjenme ver si puedo. Vamos a ver si me funciona. Para la elaboración de plan de contenidos. Vamos a ver, solo quiero ver si me abre para compartirles este enlace. Vaya, me sale que la pueden descargar. Para eso les va a pedir algunos datos. Es lo que les digo, de los blogs que yo sigo, hay una guía de plan de contenidos que les puede servir, pero la tienen que descargar. Entonces, para descargarla les va a pedir su nombre, su correo electrónico, el sitio web de la empresa a la que quieren aplicar el plan, cuál es la actividad económica, cuántos empleados tiene la empresa y un teléfono. Cuando ustedes ya le dan a enviar, pues ya les va, en teoría, podrían descargar la guía, ¿verdad? Ahora vamos a ver, les voy a compartir el enlace, pues, y hagan la prueba. Tal vez les funcione y tal vez les sirva. Pero me voy a abrir mi WhatsApp en la web, que no lo he abierto. Y ya se los voy a compartir para que la tengan. Tal vez las pueden descargar. Si no pueden, pues yo veo cómo se las descargo. Y se las comparto. Permítanme. Por ahí está Jaime que dice que no ha podido entrar. Ya estoy aquí, Lick. Ah, ya está. Ah, vaya, ya lo vi. Ya lo escuché, qué día. Ya me había afligido. Ya seguimos. Espérenme que quiero ver si puedo abrir esto. Vaya, voy a tratar de compartirles el enlace y ahí lo revisan después de clase. A ver si les puede abrir, si no les voy a buscar otra guía. Bien, comparto pantalla nuevamente para que sigamos. Entonces, concluyendo esa parte del plan de contenidos, vamos a pasar a la siguiente lámina, en donde vamos a ver definición de objetivos y KPI, por lo mismo que venimos hablando de la importancia de conocer bien nuestros objetivos, porque dependerá de los objetivos para que yo cree las estrategias del plan de contenido. Si no tengo objetivos, no va a haber forma de que yo pueda crear estrategias. Entonces, la definición de los objetivos y KPIs, un objetivo claro ayuda a que su equipo perciba qué métricas deben ser acompañadas y qué acciones deben tomar para mejorar los resultados. Toda estrategia debe perseguir una meta que traiga beneficios reales para su negocio. Entonces, pensándolo en los beneficios de marketing de contenidos que hemos venido mencionando y que podemos utilizar como objetivos, veníamos hablando de la parte de generar más conocimiento de marca, de aumentar el compromiso con la marca, de educar al mercado, de generar ventas, de reducir el costo por venta y de aumentar el lifetime value, que son los que mencionamos arriba. No podemos olvidar esos beneficios. Aquí se los estoy presentando en pantalla, no sé si los logran ver. ¿Los ven o solo ven la definición? Ahí está. Solo se da la definición, Lick. Vale, ahí está. Estos son los que estamos hablando, ¿verdad? Estos son los beneficios que hemos venido diciendo, que ya estudiamos uno por uno, que hemos venido diciendo que son los beneficios de hacer marketing de contenido. Entonces, pensando en estos beneficios del marketing de contenido que hemos venido estudiando, son los que podemos utilizar como objetivos. ¿Ya? Entonces, estos ejemplos engloban, digamos, buena parte de los casos que vemos nosotros en el día a día. Entonces, evaluemos qué resultados necesitamos alcanzar en el momento actual de mi negocio y qué objetivos me van a ayudar a llegar ahí más rápido, ¿ya? Entonces, una vez que hemos definido el objetivo, el siguiente paso en la planificación de su estrategia de marketing de contenidos es definir los KPIs, o sea, los indicadores claves de desempeño. Entonces, para esto es esencial que esta parte o esta definición, ¿verdad? Que está en pantalla, perdón, creo que ya no está la definición, estaban los beneficios. Ahí está. Ya, entonces, es esencial que esta definición sea bien hecha porque existen dos tipos de personas que no saben si sus campañas tienen un buen desempeño. Las que no acompañan métricas lo suficiente y las que miran demasiado las métricas. Entonces, las dos generan el mismo tipo de problema, ¿ya? Por eso es que es importante tener bien entendida esta definición. En el primer caso, por ejemplo, de las que no acompañan métricas lo suficiente, si no están midiendo ningún resultado, están caminando a ciegas. Cuando me refiero las que no acompañan métricas lo suficiente, me refiero a las empresas, ¿ya? Entonces, las empresas que no acompañan métricas lo suficiente, pasa que están caminando a ciegas, ¿ya? Sin saber si el camino que estamos siguiendo es el correcto. En el segundo caso, en donde es al límite y miran demasiado las métricas, entonces acompañan cualquier métrica disponible y eso es tener una cantidad enorme de datos, ¿ya? Pero ninguna información relevante. Entonces, por eso es que es importante cuando hablábamos por el marketing digital y mencionábamos el tema del SMART, del método SMART, de la importancia de lo relevante y no de tener el montón de indicadores de medición, pero al final es tanta la información que no logro obtener el resultado relevante de si estoy o no estoy cumpliendo el objetivo que me puse. ¿Me explico? Entonces, y es inevitable o inevitablemente un buen KPI, oigan bien, inevitablemente un buen KPI debe de ser importante para la estrategia. Otra cosa es que debe de ser fácil de entender el indicador de medición que usted va a poner, ¿ya? Otra cosa, debe de ser fácilmente medible y debe de ser capaz de llevar una acción positiva. Entonces, todo buen KPI debe de tener por lo menos esas cuatro cosas. Repito, capaz de llevar una acción positiva, fácilmente medible, fácil de entender y debe de ser importante para la estrategia que va a aplicar en su marketing de contenido. Entonces, ¿qué significa? Que definir los KPIs es el siguiente paso después de la elección de objetivos. Usted no puede poner indicadores de medición si no hace objetivos, porque los objetivos son los que definen las metas que usted quiere alcanzar, ¿ya? Y los objetivos son los que usted le ayudan a ver qué estrategia voy a aplicar para cumplir. Un ejemplo, hablemos de un ejemplo X, personal, no de una empresa. Por ejemplo, hablemos de una meta, de un objetivo personal que ustedes tengan. O de trabajo. Por ejemplo, yo, uno de mis objetivos de este año era comprarme un iPad. Ese era uno de mis objetivos. Yo decía, yo tengo que tener un iPad, me va a servir para el trabajo, pero me lo venía proponiendo, pero para eso, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer, Blanca? Ahorrar. Ahorrar, porque a mí no me gusta andarme endeudando solo porque digo que o pienso que la necesito. A mí o la tengo para pagar la cash o a lo mejor no me la compro, ¿verdad? Porque no me gusta estar sufriendo, porque ahí es donde hago yo mi reflexión, mi proceso de compra interno de sí, la necesito, pero realmente cuando evalúo mis opciones es como se me sale del presupuesto, ¿verdad? Y entonces es como he vivido tantos años sin esto, quizás puedo seguir solo con mi computadora y empieza una reflexión bien dura en mi cerebro para poder hacerlo. Pero entonces yo decía, este año decía, no, si consigo, fíjense cómo me puse dos objetivos muy personales en mi parte laboral. Yo decía, yo necesito en el ciclo 02 de este año, necesito tener una segunda universidad de clientes. Ya les he dicho que trabajo con la Don Bosco, ¿verdad? Entonces yo decía, yo necesito tener una segunda universidad. Con las empresas que ya trabajo para INSAFORP, tengo una, tengo dos, tengo tres, decía. Y tengo una universidad, necesito una universidad más, una más y con esos 5 clientes fuertes que yo quiero tener, yo sé que yo ya me puedo dar un lujo, ¿ya? ¿Me explico? Entonces, ese 5.º cliente, yo ya sabía cuál quería que fuera. Es decir, no es solo por una universidad, no, si me agarro una que me va a pagar a $5 la hora, no me sale, ¿ya? Entonces yo decía, ¿cuál universidad quiero? Esta quiero, porque esta paga bien. Esta universidad quiero, esta tiene buen precio para el docente, esta tiene la carrera que yo estudio, esta tiene las materias que yo puedo impartir. No es solo de elegir, ah, bueno, necesito otra universidad y me agarro una que ni paga bien y que a lo mejor ni tiene un pensum actualizado. Entonces yo eso no lo quería. Entonces yo ya sabía. Entonces mi objetivo era encontrar una oportunidad dentro de una universidad específica con nombre y apellido. Y venía intentando desde el año pasado, no, pero es que este año no puede pasar, decía yo. Ese era mi primer objetivo. Y mi segundo objetivo era, si lo logro, me voy a comprar el iPad. Si lo logro, me lo compro. ¿Ya? Ahora, cuando ya yo pongo ese objetivo, ya yo puedo decir, bueno, entonces, ¿cómo lo voy a conseguir? ¿Cuáles van a ser mis estrategias? A uno, pues, si consigo en la empresa, voy a tener ese ingreso adicional, ¿ya? Y si tengo ese ingreso adicional, puedo cumplir mi segundo objetivo. Pero hay un momento en que tengo que tomar mi indicador de medición, ¿cómo voy? Ah, el ciclo comienza en julio y yo me voy a poner currículos en junio. Difícilmente me va a salir la oportunidad. Si en junio ya usted tiene que haber ido a la entrevista, ya tuvo que haber ido con el coordinador de la carrera, ya tuvo que haber llenado papeles, ya tuvo que haber ido a ver las instalaciones, ya le tuvieron que haber dicho si va a ser presencial o virtual. O sea, ya la gente está inscribiendo. ¿Cómo va a estar usted metiendo? Yo tenía que meter eso en enero, sí o sí. ¿Ya? Entonces, a mediados de marzo hago mi primera evaluación de si he tenido un resultado, si no tengo que volver a hacer una presión con el correo que tengo de contacto para entrar. Y si no, pues entonces ya allá por abril vuelvo a hacer otra medición, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque eso me va a ir indicando si realmente voy por un buen camino o si ese objetivo no lo voy a cumplir, ¿ya? Entonces, ahí es donde yo voy viendo si ese indicador me está demostrando el resultado que busco a la hora de medir. De hecho, en marzo yo todavía no tenía una respuesta. Si yo hubiera llegado a mayo sin respuesta, digo, ya no lo logré. ¿Me explico? En mayo ya tenía una respuesta. No les puedo explicar todos los caminos que tuve que tomar para llegar a la persona correcta, ¿verdad? Y lo logré. Ya empiezo el lunes. Y ya pedí el iPad también. Entonces, ya me gasté lo que todavía no me han pagado. Entonces, pero por eso, por lo que les digo, ¿verdad? Además, conseguí otras horas en otra empresa para poder ir. Entonces ya dije, bueno, si hago números, ya me puedo meter en este compromiso, ¿ah? ¿Verdad? Y ya digo, bueno, esto ya está comprometido para esto, ¿ya? Porque mis clientes yo ya los tengo para mi otro presupuesto y así. Entonces, poniéndolo de esa forma para que entiendan un poquito cómo funcionan los indicadores. Pero si ustedes no los definen, los objetivos, no van a poder poner ningún indicador de medición. Primero son los objetivos, después cómo los voy a lograr y después cómo los voy a ir viendo si estoy cumpliendo con esos resultados, ¿ya? Entonces, les vamos a ver algunos objetivos acá y cuáles KPI podemos ser, digamos, observados para ir acompañando esto y que esto sea exitoso. Si tomáramos en cuenta los beneficios que hemos venido viendo de las estrategias, entonces acá creo que está, ya se los muestro. Por aquí. El primero podría ser, como veníamos hablando de los beneficios, y si dejamos esos beneficios como un objetivo para poder ver lo de la medición, generar conocimiento de la marca. Entonces, el número de reacciones que tengo en Facebook, el número de seguidores en Twitter, la visualización de videos en YouTube, las visitas en mi sitio, eso es lo que me va a ayudar a ver cómo voy con esta generación de conocimiento de marca, ¿ya? Esa podría ser una idea. Aquí me estoy yendo por los beneficios que hemos venido estudiando, pero ahí ustedes, cada quien va a poner el objetivo que persigue en su negocio, ¿verdad? En su negocio. Por ahí está como comentario. No se preocupe, Gerson, está a tiempo. Bienvenido. Entonces, fijándonos bien en mi objetivo, hay que reflexionar qué métricas me van a mostrar que estoy en el camino correcto para cumplir mi objetivo, ¿ya? Siendo estas las únicas métricas que no puedo dejar de monitorear. Si yo ya tengo estas métricas, no las puedo dejar de monitorear, ¿ok? Entonces, primero, vamos a entender también algo. Es importante que cada cosa que vayamos viendo por cada beneficio lo vayamos poniendo en nuestro negocio. Si a mí me sirve generar más conocimiento de marca o necesito generar más conocimiento de marca, entonces, ¿qué es lo que tengo que ir viendo que se esté cumpliendo? El número de reacciones en Facebook, los seguidores en Twitter y lo que ven en la live. ¿Ya? Ahora, cuando ya hablamos del compromiso con la marca, entonces ahí compartidas en redes sociales puede ser una forma de medición. ¿Cuántas personas de mis seguidores que reaccionan a mis publicaciones comparten además mi contenido? ¿Ya? El número de páginas visitadas en mi sitio, la baja tasa de rechazos, comentarios en post. Eso también es importante, la baja tasa de rechazos. Muchas veces no vamos midiendo cuánta gente se nos va, sino que solo estamos pendientes de cuánta gente le da like o cuánta gente me empieza a seguir, pero nunca me fijo que hoy comencé con 10,000 seguidores y mañana tengo 9,999. No me fijo, me explico, me quedé con el no me fijo cuántos se me fueron. Y más cuando ya pasamos de millones, ¿verdad? Peor que le ponemos atención a eso. ¿Ya? Entonces hay que, ¿cuántos comentarios tengo en mi post o nadie reacciona a mi comentario? Entonces no hay compromiso con la marca. Todo eso lo puedo medir. ¿Ya? ¿Cómo lo voy a medir? Cuantitativamente. Si puse un post y de mi millón de seguidores me comentaron 100, estoy en graves problemas. ¿Verdad? Por ejemplo, yo no sé, yo tengo mi ocio ahí. En mis redes sociales tengo un ocio que es que a veces me pongo a ver La Casa de los Famosos. ¿Ya han visto ese programa? La Casa de los Famosos 2 de Telemundo. Miren, yo me pongo a ver la cantidad de gente que sube contenido. O sea, obviamente yo sigo la página oficial, pero también hay un montón de gente que de ese contenido hace contenido en sus páginas, específicamente porque son fans del programa. Pero es impresionante que suben una pelea entre dos famosos dentro de la casa, por decirles algo, y es impresionante ver la cantidad de comentarios que tiene ese post. Entonces, como soy bien metiche y bien curiosa, una vez me metí a ver, esa persona que sube contenido de ese programa tenía exageradamente, increíblemente reacciones en cuanto a comentarios y a cuanto a likes, me encanta, me divierte, me enoja, tenía un montón de reacciones. Y me metí a ver, y quiero ver versus la cantidad de comentarios versus la cantidad de seguidores. Y era impresionante. Iba bien parejo. Imagínense cuánta gente está comprometida con esta persona que maneja esa marca de esta empresa que ocupa el contenido de Telemundo. Porque ese no es Telemundo, es un fans que ha creado otra fanpage, ¿ya? Y en los en vivos, comparte los en vivos. Y como los en vivos son pagados, la gente ve los cortos de los en vivos de lo que esta persona sube. Entonces eso, como es contenido de interés para estas personas que siguen a esta persona, entonces tiene todo este tipo de reacciones, que yo me imagino que ya están en un nivel donde está siendo monetizado por la cantidad de, ¿verdad? Entonces hay mucha gente que se lucra y que logra conseguir un ingreso de este tipo de programas, porque sí pagan el canal, por decirles un ejemplo, porque el en vivo de las 24/7 es pagado en Telemundo. Entonces, todos los que no lo pagan prefieren ver los cortos en ese canal, ¿ya? Entonces, él lo paga y porque obviamente está monetizando su página, ¿ya? De ahí estamos otros, si pusiéramos como objetivo el beneficio de la educación del mercado, el número de páginas visitadas en el sitio, los suscriptores en mi boletín informativo y los suscriptores del feed RSS, o sea, de los que alimentan las redes, ¿verdad? De los que realmente, ¿qué es un RSS? ¿Ya? Este, digamos que es un formato pequeñito o sencillo de datos que se van utilizando para redifundir contenidos a suscriptores de un sitio web. Ya que podría ser como este tipo de fanpage que les digo, que son creadas por los fans de estos programas de repente. Entonces, el formato, que es lo que permite distribuir contenido sin necesidad de un navegador, utilizando un software diseñado para leer estos contenidos que son agregadores, ¿verdad? y a pesar de eso es posible utilizar como el mismo navegador para ver los contenidos de este RSS, ¿verdad? Y las últimas versiones de los principales navegadores permiten leer los RSS sin necesidad de un software adicional. O sea, permite leer, los RSS son como los agregadores, ¿ya? Por eso es que aquí dice suscriptores del feed RSS, porque son como agregadores que alimentan esta plataforma o estas páginas, ¿ya? O los conocidos que son de repente usted está leyendo un documento y le sale una palabra subrayada. Esa palabra le mete a otro lado, a otra página que le alimenta de más contenido, ¿ya? Entonces, ¿para qué sirve el RSS? Sirve para facilitar el acceso de la información web que se va actualizando con regularidad. Entonces, logrando que el usuario o que el visitante recupere como al momento las novedades que están siendo producidas en la información que es de su interés, ¿ya? Y de ahí, entonces, de ahí parte también que cualquier usuario, por ejemplo, puede suscribirse a un feed y obtener como esas últimas noticias enviadas por el agregador o por el lector del RSS. Entonces, esto le va a alertar cuando haya nueva información para leer, ¿ya? Entonces, esto es lo que permite, fíjense bien, es obtener también los datos que necesita de forma rápida y precisa, ¿ya? Porque no tiene que comprobar los múltiples sitios que ofrecen los contenidos que le interesan a esta persona o a este lector o a este cliente, ¿ya? Sino que le permite como tener como esa información que le interesa sin saber si ha producido algún cambio o no en esto, en este contenido. Entonces, utilizando los feeds y agregadores podemos decidir, digamos, qué alerta voy a ver como lector, ¿ya? Entonces, si queremos visitar el sitio en el que se ha originado la información, para ampliarla o no, puedo visitar estos enlaces pequeñitos o estos agregadores o alimentos que ponen dentro del mismo contenido que yo estoy leyendo, ¿ya? De ahí, si tomáramos en cuenta la otra parte, que el otro beneficio, que es la generación de leads, acá, si tomamos en cuenta la generación de leads, entonces ahí tenemos que ver cuando estemos en la medición, las conversiones en el landing page. O sea, cuántas personas que aterrizaron en mi página se convirtieron a clientes, ¿ya? Y le dieron crecimiento a mi base de contactos, ¿ya? Y no solo entraron y se salieron. De ahí está el otro beneficio, que es la generación de ventas. Ahí que vamos a ver número de ventas y las ventas que se generaron por estos leads, ¿verdad? Entonces, eso es indiscutible. ¿Cuántas ventas realizamos por todas estas visitas o estos leads que se generaron? Y cuando hablamos del otro beneficio, que es el costo por venta, el tiempo gastado que utilizamos para efectuar una venta, ¿ya? ¿Cuánto me tardo en tiempo? En, digamos, hablemos como en hora, ¿cómo le llaman? En precio hora de trabajo. ¿Cuánto me tardo yo en efectuar una venta? ¿Y cuánto número de ventas hago en ese tiempo? O entonces, si me tardo una hora y solo trabajo 8 horas, entonces solo voy a hacer máximo 8 ventas. Y eso sí me dicen todos que sí. O sea, me explico. ¿Cuánto me tardo? Esto lo hacen mucho, por ejemplo, en los call centers. En los call centers les ponen turnos de 6 horas, 8 horas, pero les dicen, o sea, hay una métrica que mide el tiempo y le dice, o sea, miren, cada llamada usted tiene que colgar rápido, pues, y le dicen que los primeros 30 segundos son esenciales para que usted convenza al cliente a que siga la conversación. Si usted no lo hace en los primeros 30 segundos y se queda ahí tratándolo de convencer 3 minutos al cliente para que le diga que sí, usted dice, ay, pero 3 minutos, para las 6 horas que tengo de turno. No, hombre, esos 3 minutos son fundamentales a la hora que usted cierra el turno. ¿ya? Porque después de esos 3 minutos que probablemente lo convenció, pero probablemente no, imagínate, cuando no lo convence es el problema. Cuando lo convence, tiene 3 minutos menos para llenarle la solicitud, porque ya los ocupó en el tiempo convencimiento. Entonces tiene 3 minutos menos para llenar la solicitud. Y normalmente hay métricas que indican cuánto se tienen que tardar por llamada dependiendo de la actividad económica de la empresa. Por ejemplo, cuando son instituciones bancarias de atención al cliente por medio de un call center, anda entre los 6 y 7 minutos, en donde usted tiene que contestar si fuera inbound, es decir, que la llamada es entrante. Si fuera inbound, usted tiene que contestar la llamada, presentarse, saber quién es su cliente y ayudarle en lo que necesite en 7 minutos exagerando, ¿ya? Y dentro de esos 7 minutos tiene que venderle otro producto adicional, aunque el cliente solo esté llamando para pedir información sobre su PIN que se le bloqueó o porque quiere saber cuánto es el pago de su tarjeta. Usted tiene que ofrecer otro servicio. En esos 7 minutos tiene que haber una venta cruzada, además de la atención al cliente que usted le da. Y así, entonces, y creo que es menos, fíjense, creo que es, no me acuerdo si 7 son cuando es saliente y son como 4 cuando es entrante. ¿Ya? Es como cuando usted habla de la Pizza Hut. En la Pizza Hut, tómense el tiempo alguna vez, tomen el tiempo de cuánto se tardan en tomarle la orden. No son ni 5 minutos. No son ni 5 minutos. Porque les explico, usted dice, miren, nosotros somos 2 personas. ¿Qué promociones tienen? El operador tiene la obligación de mencionar esas promociones lo más rápido que pueda. Y de esa mención que hace, tiene que convencer al cliente que cualquiera de esas opciones que le dijo es buena para lo que necesita. Pero pasa, por ejemplo, pasa que cuando estamos en el costo por venta, por eso les estoy explicando esto, pasa que a veces el operador no escucha al cliente. A mí me ha pasado que llamo a la pizza. Yo lo primero que digo, porque sé que no tengo tiempo y tengo hambre, si es que yo cuando hablo para pedir comida es porque tengo hambre, no porque quiero saber qué promociones tienen o qué hay de nuevo hoy, o porque tengo ganas de escucharle la voz a un operador de la pizza. Si yo hablo, porque tengo hambre. Y todos los operadores tienen que saber que cada llamada que le cae es porque el cliente quiere comer. Nadie llama porque no quiera comer, ¿ya? Entonces, el que no vende es porque no hizo bien su labor. ¿Me explico? Entonces, contestan el teléfono y lo primero que uno hace es, mire, fíjense que quiero pedir una pizza, pero somos 2 o 3 personas, ¿qué me puede ofrecer? Si el operador no le pone atención a esa línea, pierde tiempo. Pero porque le explican todas las promociones, porque no escuchó que solo son 3 personas, ¿me entiendes? Pero si el operador le pone atención a la primera línea en los 10 segundos primeritos de la llamada, o menos de 10, que son como 5, entonces puede cumplir su métrica de que esa venta se va a generar en el tiempo estipulado. Porque yo ya escuché que me dijo que solo son 3 personas. ¿Por qué le voy a ofrecer una pizza de 16 porciones si solo son 3? ¿Me explico? Mejor entonces le ofrezco o 3 combos personales que llevan 3 pizzas y 3 sodas, o le ofrezco una de 12 porciones con unos palitroques y 1 litro de soda, pero le ofrezco algo que sea ad hoc a las 3 personas que son. Pero como no escucho, me pongo a explicar las 20,000 promociones que tiene el restaurante y entonces el cliente lo hago dudar. Entre más le explico, más indeciso se vuelve el cliente. Siempre es recomendable que el operador explique 2 promociones que le faciliten al cliente tomar la decisión. Pero si usted le explica 5 promociones, cuando usted ya va por la 4ª, al cliente ya se le olvidaron las primeras 2 y le vuelve a preguntar. Y entonces ahí, ¿quién es el que pierde tiempo? El operador, si es que el que están midiendo es al operador, no es al cliente. ¿Ya? El operador es el que pierde tiempo porque se pone a explicar 5 promociones y en la 4ª, 5ª ya al cliente se le olvidaron las primeras 2. ¿Ya? Entonces, por eso es que a veces en esta métrica fallamos. Ok, Lorena. Excelente. ¿El qué? El de la pizza. Abra el micrófono, porque mire cómo voy rápido. Entonces, ahí está. Entonces, ese es el tema. Entonces, ¿qué pasa? Que viene y a veces pasa que entonces el cliente se aturde con tanta promoción. ¿Y qué hacemos como clientes? Ay, permítame. Entonces, ¿sabe qué? Le voy a volver a llamar porque tengo que consultar. Y entonces colgamos. porque le vamos a preguntar a toda la familia. La promoción, 3 podemos ser y colgamos, o si no, espérenme, voy a ver. Yo soy una que cuando me empiezan a explicar el gran montón, permítanme, porque yo soy rápida de decidirme lo que voy a comer, pero si voy a tomar en cuenta a la persona que me ayuda aquí en la casa y a mi esposo, yo soy como, espérenme, déjeme ver, mira mi amor, dice que hay no sé qué, no sé qué, no sé qué, y me pongo a explicarle todo lo que él me explicó de lo que me acuerdo. Y cuando no me acuerdo, le vuelvo a decir, mire, me dijo que la segunda opción que me dijo que era que llevaba, ¿me entiende? Y entonces él está perdiendo segundos valiosos para un cierre. Él está perdiendo segundos valiosos para un cierre. Y saben que cuando yo he capacitado gente de este tipo de restaurantes de comida rápida, y cuando yo les pongo ese ejemplo, todos se quedan como, ¡ah, es cierto! ¿Verdad? Entonces se quedan como, por eso no cumplo la métrica, por eso fallo en ese indicador. Pues sí, porque se ponen a decir el montón. Si de las primeras 2 opciones que usted le dijo al cliente ninguna lo convence, entonces ahí las descarta rápido y dice otras 2. Pero no le diga todas de un solo, porque puede ser que a las primeras 2 lo convenza y no tenga necesidad de hablar más. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo gasto yo para efectuar esa venta en esa llamada? ¿Cuánto tiempo? Si mi tiempo dice que tengo que hacerlo en 3-4 minutos y yo me gasto 7, ay, pero vendí, sí, pero eso le quita tiempo para otra venta, me explico. Entonces, si usted le dice que se tiene que tardar 4 minutos y se tarda 7, entonces tiene que restarle 3 minutos a otra llamada. Y así, y como no puede hacer un cierre en 1 minuto, le va a tener que restar 1 minuto a 3 llamadas que vienen para poder recuperar ese tiempo perdido y que el número de ventas sea el ad hoc a los 4 minutos que debe llevarse de cada venta en el turno hora que le ponen. ¿Ya? Entonces ahí es donde dice costo de adquisición de clientes. ¿Cuánto es mi costo por venta? Todo eso a veces los operadores se les explica, porque estoy poniendo un ejemplo de cuando es un call center. A los operadores se les explica, todo eso es digital. Todo lo tienen ahí, en la pantalla. Ahí tienen el teléfono del cliente registrado cuando llaman. Ahí mismo la dirección. Si el cliente está llamando de otro número, la primera pregunta después del saludo que tienen que hacer es, ¿con qué número estoy registrado? Porque ese que me está llamando no me aparece. Y viene Blanca y dice, con el tal, 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 tal. Ah, y lo pone rápido. Esos son segundos, así ve. Y entonces, entonces siempre Niña Blanca la visito en la dirección tal, 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 tal. Porque está llamando de otro número, pero en la misma dirección quiere. Lo que pasa es que su teléfono lo tiene descargado y le está llamando el del hijo. ¿Me explico? Entonces, todos estos operadores están entrenados para que esa pregunta no falte al inicio de su speech. ¿Ya? Por eso es que los speech son ensayados. Ay, pero yo tengo 5 años de estar de operador. Sí, pero si usted no ensaya, no le va a salir bien el speech en la práctica, y cuando menos siente, usted no cumple los segundos que debe de cumplir para que su gasto por efectuar una venta sí pegue con el número de ventas que usted hace, ¿ya? De ahí viene cuando hablamos del siguiente beneficio, que es aumentar el valor del tiempo de vida. Exacto, correcto, Lorena. Correcto, ya leí. Entonces, aumentar el valor del tiempo de vida, el tiempo de contrato de cada cliente. ¿Cuánto tiempo si ya tengo un cliente? Vaya, por ejemplo, esto es un indicador que se toma en cuenta en las aseguradoras. Si yo tengo un cliente que compra una póliza de cualquier X seguro, pero si yo no le doy seguimiento para que este cliente renueve su póliza, el cliente nunca está pendiente de cuándo se le venció. Se le venció ayer. Y el cliente viene y 3 días después tiene un accidente en su carro, y como el asesor no le recordó que tenía que renovar, el seguro viene y dice, no le vamos a cubrir, porque fíjese que no vinieron a hacer la renovación. ¿Qué hace este cliente? Se enoja con la empresa, con el asesor, no renueva, perdemos clientes, y entonces el valor del tiempo de vida de este cliente, en lugar de aumentar, baja, porque se van para la competencia, deserta, ¿verdad? Entonces, ay, pero es que el cliente tiene que andar, nunca andamos pendientes, es mentira. Tenemos que tener un asesor, obvio, cuando son seguros de salud y de vida, creemos o asumimos como vendedores que el cliente va a estar pendiente porque quiere andar asegurado. Primeramente, que no es una cultura aquí en el país de darle prioridad a esa compra. Es necesario, pero no lo tenemos prioritario. Como que usted me diga, ¿cuántos aquí tienen servicios funerarios ya pagados? Y si se mueren mañana, ¿dejan en problemas a la familia o ya tienen a dónde que lo entierren y lo velen? ¿Cuántos? Levántenme la mano, ¿cuántos tienen ya su servicio funerario pagado? ¿Cuántos? A ver, ya ven, se dan cuenta. No le damos prioridad. Entonces, si nosotros como clientes sabemos, yo tampoco, Lorena, si no le damos prioridad a eso, ¿cómo va a creer el asesor de ventas que el cliente va a estar pendiente de pagarlo? ¿Me explico? Entonces, el encargado de aumentar el valor del tiempo de vida de mi cliente en contrato soy yo como vendedor. Cabal, ahí nos van a ir a dejar, a saber a dónde. Problemas dejamos. Entonces, fijémonos bien en nuestros objetivos y reflexionemos. ¿Qué métricas me van a mostrar que estoy en ese camino correcto para cumplir mi objetivo? Y tomando en cuenta que estas son las únicas métricas que no podemos dejar de monitorear porque son las que yo ya me planteé. Ya, ya las planteé, pero solo estoy monitoreando 3 de 5. ¿Y por qué? Pues si tiene planteadas 5, tiene que monitorear las 5. Las 5 tiene que estar viendo si está cumpliéndolas. ¿Ya? Sí, es que no he tenido tiempo. No, entonces no las ponga. Si no las va a estar monitoreando, de nada sirve. ¿Verdad? Vuelvo y repito, todo lo que no se mide, no se controla. No hay forma de controlarlo. Y de ahí, pues obviamente lo que veníamos hablando, que esto siempre se lo voy a decir, es por eso que es importante lo del tema del buyer persona. Eso no lo podemos dejar de lado. Tenemos que saber también el versus, voy a cerrar acá para ver bien la pantalla, del público objetivo versus el buyer persona. Acá en pantalla pueden ver que el público objetivo tiene como las características y datos generales de consumo, definición del futuro cliente y la descripción sin una identidad. Pero el buyer persona son datos detallados sobre hábitos, necesidades y problemas, porque hemos hablado que es el ideal, el que queremos, ¿verdad? Además, es la definición de su cliente ideal y un personaje que sí le ponemos identidad. Si se fijan en el dibujito, aquí sí tiene carita, en el otro no tiene. Porque este es el objetivo, pero yo necesito el ideal. El que sí tiene identidad, el que yo ya le puse nombre y apellido, el que me va a comprar. Ese es el que yo quiero, ese es el ideal. Entonces, eso no lo podemos dejar de tomar en cuenta a la hora de poner objetivos y a la hora de poner mediciones. Entonces, esto es uno de los pilares del marketing de contenidos más importantes y es el que nos ayuda, digamos, a atraer a cualquier persona a nuestro sitio porque la conocemos bien. Ya queremos a las personas correctas, las que realmente tengan ese perfil para convertirse en cliente. Por eso es que toda la planificación debe de ser fundamental en el conocimiento de mi persona, buscando ayudarla en todos sus dolores y conducirla por el embudo de ventas que nosotros queremos. El concepto de persona es diferente al del público objetivo. El público objetivo se basa en la descripción de un grupo demográfico, cuando segmento, que buscamos alcanzar. Pero la persona, el buyer persona es una descripción que es semificticia de mi cliente ideal, ¿ya? Es semificticia porque el proceso de creación de personas pasa por entrevistas que ya están profundizadas para nuestros mejores clientes. Entonces, el intento de identificar rasgos comunes entre ellos y que deben repetirse, esos son los futuros clientes. Cuando yo identifico que todos tienen algo en común, se me facilita al mismo tiempo generar contenido de interés, porque todos están en la misma línea, en el mismo camino, ¿ya? Por eso es que a veces les pongo de ejemplo todos los blogs que yo sigo, o sea, ahí solo encuentro cosas de marketing. Entonces estoy segura que el buyer persona ahí tiene que estar interesado en el área de mercadeo. Si usted no está interesado en el área de mercadeo, usted no es un buyer persona para ese blog. ¿Me explico? Porque todo está enfocado en la gente que estudia mercadeo, que quiere saber de mercadeo, tanto empíricamente como profesionalmente. porque ese blog que yo sigo está, pero repleto de información. O sea, llega a un punto que yo siento que nunca termino. De ahí sí que me aplica el infinito y más allá. Nunca termino. Siempre encuentro cosas nuevas, siempre, siempre. Con una palabra simple que yo ponga en el buscador de ese blog, siempre encuentro algo que me va a ampliar lo que ando buscando. ¿Ya? Entonces, con esto vamos a ir finalizando la parte ya de las estrategias de contenido de marketing. Y antes de que cerremos la sesión, les voy a mostrar acá, permítanme. Esta ya se las compartí ayer, esta presentación. No sé si ya la pudieron ver. Les iba a mostrar ahorita la presentación del blogging, pero quiero ver si les puedo poner un video. Vamos a ver, espérenme. Ahí ustedes me dicen si logran ver la pantalla antes que nos salgamos para hacerles un resumen o más bien para que vean una parte introductoria del blogging. Y si escuchan bien, o sea, déjenme ver. Si no, les voy a compartir el enlace después, pero ¿ven el video ahí en pantalla? Sí, se ve, Lick. Solo que espérenme que creo que no le active el sonido. Que no sé dónde activar el sonido. Vamos a ver. Se los pongo y me dicen si escuchan. Que me está fallando un poco el internet. ¿Escuchan? No, no se escucha. No, no. ¿Y ahora? No. No, no. Espérenme, pues. Es que no hay donde activarle la campanita en el Zoom, es diferente, en el, ¿cómo se llama? En el Teams es diferente. Vamos a ver aquí. Bueno, si no puedo, quizás se lo voy a compartir. Ah, aquí está, ya lo oí. Compartir sonido, dice. Veamos, me avisan si escuchan. ¿Sabías que las empresas que tienen un blog reciben 55% más tráfico que las empresas que no tienen un blog? Vaya, pues entonces ahí oigámoslo y con eso vamos a cerrar. Yo solo voy a... Lo que dice... Un blog te permite tener un espacio abierto para publicar contenido que consideres valioso para tus clientes o seguidores. Ya sea que estés planeando crear un blog personal o profesional, esta plataforma te permitirá impulsar tu mensaje a millones de personas alrededor del mundo. Después de todo, 70% de las personas prefieren aprender de una empresa a través de sus artículos en vez de su publicidad. En este video aprenderás qué es un blog, cuáles son los tipos de blogs, para qué sirven, cuáles son sus ventajas, cómo crear un blog y cuáles son mis mejores recomendaciones. Estas son las mismas bases y estrategias que me han servido para crear mi blog comparaps.com y obtener más visitas cada mes. Suscríbete al canal y clic en la campanita para que no te pierdas nuevos tutoriales y aplicaciones para emprendedores. ¿Qué es un blog? Un blog es un sitio web que se utiliza como una bitácora de contenidos. Estos contenidos suelen ser actualizados con frecuencia y comentados por los lectores. Un blog te permite mantener un historial en orden cronológico de los artículos y otros contenidos que hayas publicado. Un blog puede ser utilizado para un propósito personal, como por ejemplo un influenciador que quiera compartir sus recetas o sus viajes, como también una empresa que quiera enseñar sobre sus productos y sobre el sector en el que se encuentre. Existen varios formatos de contenidos para blogs. Sin embargo, los 5 formatos más populares son: 1. Artículos de opinión. Por ejemplo, puedes escribir un artículo de ¿por qué es el mejor momento para viajar en esta época? 2. Tutoriales o instructivos. Por ejemplo, puedes crear un artículo de cómo crear un postre en menos de 20 minutos. 3. Listados. Por ejemplo, puedes conformar una lista de los 10 mejores celulares del año. 4. Noticias. Por ejemplo, puedes informar sobre novedades deportivas o políticas de tu país. 5. Comparaciones. Por ejemplo, puedes escribir un artículo sobre las diferencias más importantes entre celulares iPhone versus Android. Como algunos ejemplos de blogs personales está mz.com, donde el autor José Román escribe sobre tecnología, aplicaciones para Android y la cultura geek. Se estima que obtiene más de 100.000 visitas a su blog cada mes. Por otro lado, un ejemplo de un blog corporativo que me gusta es HubSpot, donde enseñan sobre mercadeo y ventas. Se estima que obtienen más de 1 millón de visitas mensuales a su blog. Las principales ventajas de tener un blog son: mejora tu posición en las búsquedas de Google. 72% de los profesionales de mercadeo digital indican que su blog es su técnica más eficiente para obtener mayor cantidad de visitas desde Google. Un blog también aumenta la credibilidad de tus clientes o seguidores. Además, un blog convierte lectores en oportunidades de ventas al posicionarte como un experto en tu tema. Por otro lado, un blog te diferencia de la competencia al publicar tus mejores opiniones y recomendaciones. Por último, un blog impulsa la difusión de tu marca, ya que una persona promedio lee 10 artículos de blogs cada día. Si todavía no lo has hecho, suscríbete al canal y clic en la campanita para que no te pierdas nuevos tutoriales y aplicaciones para emprendedores. Existen varias plataformas para crear blogs. Los 5 sistemas de gestión de contenidos más populares son: 1. WordPress, que tiene el 64% del mercado. 2. Shopify, tiene 5% del mercado. 3. Joomla, tiene 4% del mercado. 4. Drupal, tiene 3% del mercado. Y 5 está Wix, que tiene 3% del mercado. Después de probar varias aplicaciones y sistemas para crear blogs, te recomiendo WordPress. Por algo es el más utilizado en el mundo y de las opciones más económicas. En este video te dejo los primeros pasos para que empieces a crear tu blog. Para terminar, estas son mis mejores recomendaciones si vas a crear un blog. No hay nada más triste que ver un blog que fue abandonado y actualizado hace años. Por lo tanto, te recomiendo que establezcas una frecuencia para publicar nuevo contenido. Empieza mensual y aumenta la frecuencia si sientes que tienes el tiempo y la habilidad de publicar más contenido. Piensa en el largo plazo. Probablemente tu blog no tendrá resultados en los primeros meses. Dedícate un año entero para actualizar tu blog constantemente y poder analizarlo. Crea un calendario de temas. Eso te facilitará el proceso de planear tu contenido y evitarás improvisaciones cada vez que te sientes a escribir. Por último, aprende sobre SEO para posicionar mejor tus artículos en las búsquedas de Google. El 90% de todo mi tráfico viene de Google. Si te interesan otros temas y plataformas digitales, recuerda suscribirte al canal. Si aprendiste qué es un blog y estás animado para empezar, te recomiendo este video donde te enseño paso a paso a hacerlo. Hasta la próxima, amigos. Ahí está, ahí les compartí el enlace por si se quieren suscribir al canal de este chico. Miren, aquí me voy a inscribir yo ahorita, para que me empiece a caer todo el contenido que él genera, porque es enfocado en emprendimientos. Bien, Veámoslo de nuevo, si necesitan, ahí les compartí el enlace, véanlo de nuevo, cada quien en un tiempo libre, y lo comentamos el día de mañana en la clase. Recordarles que mañana vamos siempre de 8 a 9 y el sábado y domingo pues vamos a descansar. Nos vamos a quedar hasta aquí, pasen feliz noche, les agradezco por la puntualidad, por estar acá conectados, cualquier consulta la pueden hacer en el WhatsApp si quieren para no quitarles más tiempo. Y nos vemos el día de mañana. Se van a descansar. Ahí en el chat les compartí el enlace. Ahí y esas herramientas que él comparte es para que ustedes puedan hacer su blog en cualquiera de esas, ¿verdad? Para que las puedan husmear en cualquier momento libre. Recordarles que tienen que hacer la evaluación intermedia, los que no la han hecho, para que ya mañana comiencen a trabajar las de la sección número 3. Nos quedamos hasta aquí. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.